Hola, valiente Sten, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, feliz Mabón a todos, a todos. Deciros que, bueno, esta es lectura celta, como suelo hacer, y en esta ocasión toca, pues, la lectura celta de Mabón en el hemisferio norte o estará en el hemisferio sur. Se va a dar a las 15 y 31, hora española de hoy día 22 de septiembre. ¿Qué ocurre con Mabón? Mabón es la fiesta de la vendimia, en la que se recoge en la que se recoge la uva. Es la segunda cosecha después del amas. Completa este ciclo de cosecha. No es exactamente la última, pero sí la segunda. La última será en Samaín, dentro de 40 días. Es la segunda cosecha la que completa la primera, la de Lamas. En esta celebración en Mabón es muy buena celebración para comunicarse con la naturaleza y con la diosa de los bosques en la cultura celta, la mitología celta. Se puede hacer a través de los árboles. Podemos abrazar un árbol y hacerle las peticiones que queramos a la diosa de los bosques. Comunicarnos con la naturaleza, si no sois de dioses, pero sí creéis en el universo, en el dios universal, la energía universal, podéis comunicaros igualmente con el universo a través de la naturaleza, a través de los árboles, abrazando un árbol o sentándonos en sus raíces, apoyando la espalda en su tronco. Es una festividad en la cual se pueden hacer ofrendas a la naturaleza también. Entonces, ¿por qué se celebra así? ¿Por qué se celebra de esta forma? Porque en esta festividad en Mabón se hace balance del año. Es decir, es la última festividad en el calendario celta, Mabón. Es la última festividad, es cuando termina el año celta. Vendría siendo el fin de año celta. Samaín es cuando se inicia. Es cuando se inicia el año. En este momento, en Mabón, es cuando hacemos el balance de año. Tenemos un recogimiento, es cuando el sol ha empezado a menguar sus horas de luz. Ha empezado a menguar el calor, empiezan las épocas de lluvia. Entonces llega un momento en el que nos recogemos en casa, nos recogemos con la familia, con nuestros seres queridos. Y en ese balance que hacemos es el momento de deshacernos de los malos momentos, de las malas situaciones y de personas que no nos quieren un bien. Es el momento de hacer ese balance, reequilibrar, reestructurar y terminar de eliminar lo que no queramos en nuestra vida. Es una celebración muy familiar, muy hogareña, se hace en casa y se hace además, antiguamente lo celebraban en familia haciendo vino, pero hoy día muchas personas no tienen la maquinaria para hacerle el vino o no tienen el espacio suficiente, por lo que no poder hacer vino no quiere decir que no se pueda celebrar de igual manera. Sí se puede celebrar también. Una cena hogareña con nuestros seres queridos en la noche del equinoccio. Es decir, la noche del 21, en este caso sería también en la noche del 22. No sucede nada. Como este año es el día 22, va a ser hoy, día 22, en que celebremos Mabón, hagamos esta cena familiar y en la cual vamos a tener hojas de vid. En el caso de que no tengamos hojas de vid, que son las hojas de las parras, de las uvas, podemos tener uvas sobre la mesa en la cena de la noche del equinoccio, es decir, esta noche. Si no encontramos las hojas, no importa, podemos tener uvas y comerlas como postre. También, para los que encontréis las hojas, podéis dibujar en ellas las cosas que sean
hacer un dibujo que sea representativo de lo que queréis eliminar, de lo que queréis fuera de vuestra vida. Cogéis la hoja, en la hoja de la parra, del vino, de la uva, perdón, dibujáis algo que represente lo que ya no queréis en vuestra vida. Y tomáis esas hojas y las quemáis. En un lugar seguro, como siempre, y las quemáis. Y así eliminamos lo que ya no queremos para el nuevo año celta. Que, como he dicho, al cabo de 40 días, 40 días después de Mabón, empieza el mes de Samonios. Es el primer mes en el calendario celta, del año celta, el primer mes. Por eso, el 31 de octubre, Halloween, se le llama Samaín. Samaín da paso al primer mes del año celta, Samonios. Ya tenemos una forma de celebrarlo, ya tenemos una forma de hacer un ritual. El ritual es una cena familiar. Si vives solo, vives sola, no importa, no pasa nada, puedes celebrarlo igual. Tú te haces tu cena, si has conseguido las hojas, ponlas sobre la mesa. Y si no, no importa, no pasa nada, las uvas. Que estén en la mesa antes de empezar a cenar y que esté ahí durante toda la cena. Y después de la cena hacéis este pequeño ritual con las hojas. En caso de no tenerlo, no importa, podéis hacer lo mismo con las uvas. Solo que, a ver, en las uvas no podéis dibujar nada, claro que no, pero podéis tomar las uvas. Parece el año nuevo, parece fin de año, como lo celebramos aquí en España, muy similar, la verdad, tiene esa similitud. Es curioso, ¿no? Como otras culturas toman también esto, ¿no? O que hay parecidos, semejanzas, aunque a veces no pueda venir de una misma cosa. Pero aquí está la similitud, ¿eh? Para los que somos de España, es curioso. Si no tienes las hojas, no importa. Las uvas, las que quieras, las que tú te quieras comer. Cuando vayas a comerte una uva, piensa en eso que quieres eliminar, quieres hacer desaparecer de tu vida. Situación, persona, algo que no te guste, ¿sí? A ver, lo del tema de hacer desaparecer a una persona, ya me entendéis, que no esté ya más en vuestra vida. Esas situaciones que no se vuelvan a dar, esos malos momentos que no se vuelvan a repetir. En su momento también, que no vengan más a la memoria, no recordar tanto malos momentos. Bien, una vez explicado un poquito el tema de Mabón, vamos a ir a por la lectura celta y, como siempre, también una cartita de consejo para cada signo celta. Bien, la lectura celta la haremos con el nuevo tarot de las hadas. Y para el horóscopo celta, el oráculo de la sabiduría, una cartita para cada uno. Este tarot me lo traje de Galicia, me lo traje de La Coruña, en uno de los viajes que hice. Ya sabéis que yo he ido a Galicia muchísimas veces ya a investigar. Y bueno, Galicia ya sabéis que es una tierra muy, muy mágica, muy celta, muy mística. ¿Qué mejor momento que este para utilizar este tarot? Es muy dulce, es muy bonito. Fijaos también cómo Mabón encaja con el tema de la luna nueva. Fue luna nueva el día 17, estamos a 22, estamos en luna nueva visible, poca diferencia de días. Hemos iniciado un camino, tenemos dudas, incertidumbres, queremos que todo salga perfecto, pero como os dije, no se puede conseguir la perfección en algo que es nuevo, tenemos que practicarlo. Vamos a ver esta lectura, qué más nos dice o qué nos dice respecto a Mabón hasta que llegue Samaín. Que ya vamos entrando, ya lo dije, esas lecturas lunares están espectaculares, están alucinantes. Y también las lecturas que hago en post, que comparto en Instagram, en la pestaña de comunidad, que son pequeñas lecturas posteadas en imagen, que hago un pequeño escrito. Es para la continuidad de los días siguientes de la lectura que he hecho lunar en el canal, en vídeo. También son bastante, van bastante al hilo, aunque son mini lecturas pequeñitas y son una continuación de los vídeos.
Van también muy al hilo, van también muy bien perfilados, ¿eh? Aciertan mucho y encajan mucho con las situaciones. Vamos allá, como digo siempre, llevadlo a vuestro terreno, a vuestro asunto, a lo que vosotros tengáis en mente, en la cabeza, el pensamiento, y lo que no encaje con vosotros, dejarlo ir. Vamos a ver, Mabón, ¿cómo viene? Bueno, el 8 de copas y el 2 de copas. Hay emociones que queremos dejar ir, hay emociones que queremos renovar, emociones que queremos soltar y emociones que llegan nuevas. Estamos muy emocionales, estamos con respecto a las relaciones, bien sean de amistad, bien sean conocidos, bien sean en entornos. Estamos muy emocionales con respecto a los demás. Y hay emociones con respecto a estas personas que queremos dejar ir, pero otras emociones que nos están provocando otras personas que han llegado nuevas a nuestra vida. Cinco de espadas, los enamorados, tres de bastos, personas que llegan a nuestra vida, lo he dicho. Queramos o no, ¿eh? Reina de oros. La reina de oros en este tarot me encanta. Es que es muy... tiene un rollito muy asiático. No sé, me lo parece a mí. En muchos tarots a la reina de oros le dan un aire un poco asiático. Ya os enseñaré otro tarot. Ya he sacado ese tarot en el canal alguna vez. Tiene un aire muy asiático, no sé. Y a mí me gusta, me encanta. El colgado. Y el 5 de copas. 10 de copas. 2 de espadas. 6 de espadas. Y reina de espadas. Bueno, uy. Es impresionante. Ya el corte lo decía y esto lo acaba de confirmar. Ha habido mucha abundancia de emociones, tanto maduras como inmaduras. Han habido situaciones en las que, bueno, en la primera cosecha hemos recogido lo que tocaba, lo que no tocaba, hemos desechado, hemos desgranado, vamos a la segunda cosecha, vamos a acabar de perfeccionar lo que se empezó en Lamas. Entonces, ha habido un cúmulo de emociones. La reina de oros es una reina muy emocional, no como la reina de copas, sino más bien de una forma interiorizada. Es una reina que le gusta, es emocional en el sentido de que le gusta tener su entorno bien, un entorno acogedor. Es una reina que abraza mucho, es cariñosa, es hogareña, es cariñosa en el hogar, en la casa. Que no falte de nada. Ha habido mucho de esto, de forma interna, dentro de casa, dentro de nosotros, de forma introspectiva, hemos tenido muchas emociones que quizás no hemos sacado a la luz. Y tenemos la mente saturada de ello. Y es tal el cúmulo de emociones, de pensamientos que tenemos, de dejo ir, no dejo ir, temo perder esta dinámica que tengo, que hace que estemos paralizados de mente. Queramos o no, esa parálisis que queríamos no la vamos a poder tener, igual que la lectura de la luna nueva, porque se nos obliga a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo año celta, un nuevo mes celta, es un terminar un año celta, es empezar un nuevo ciclo, una luna nueva. Aunque no queramos, aunque digamos, no, es que yo estoy bien aquí sumido en estos pensamientos de todo lo bueno que tengo, vale, pero es que quizás dentro de lo que tú crees que haya algo bueno, no hay
sí que hay, pero entre medias hay algo que no lo es tanto y que quizás te está haciendo sufrir más de lo que crees o de lo que piensas o de lo que imaginas. Hay algo a lo que te has estado aferrando que no quieres soltar. Y al igual te está haciendo llorar, te está haciendo sufrir, te está haciendo penar. Y no es tanto amor como el que tú quieras o creas que puedas tener. Entonces, son esas sorpresas que decía con la luna nueva, la lectura celta marca lo mismo. Quieras o no, esto se te va a mostrar. Aunque tú tengas esta mente sumida en estos pensamientos, aferrándote a cosas bonitas del pasado, viene este presente a traerte nuevas personas que, quieras o no, te lo van a mostrar. Personas, situaciones, momentos en los que vienen de camino, en los que te van a mostrar que ya pasó. No te puedes quedar en pensamientos del pasado, por muy bonitos que sean. Va a haber algo que te va a decir: tienes que avanzar, tienes que evolucionar. Tienes incertidumbre, sí, pero tienes que avanzar. Tienes que recordar que hay cosas que son del pasado. Aunque te quieras aferrar mentalmente en tus pensamientos, tienes que darte cuenta que no puedes vivir en un constante pasado. Pasó. Vengo a mostrarte, a enseñarte que eso se terminó. ¿Es malo? No. ¿Por qué? Si bien te puedes haber quedado con el recuerdo bonito de alguien del pasado, y ahora vienen situaciones y momentos que te muestran que, hola, hola, eso ya pasó, y es una realidad que se impone en tu mente, en tu vida, no te preocupes, porque no significa que te vayas a quedar en una monotonía aburrida, estática, triste. No, porque viene a traerte algo bueno para ti, un 10 de copas. Si estáis preguntando tema de almas gemelas, que sé que siempre hay gente que lo lleva al tema de las almas gemelas, esto nos puede estar hablando de que no tienes una relación con tu alma gemela, pero tienes la conexión. No por ello te tienes que quedar sufriendo por el pasado. La conexión va a estar ahí, no te la va a quitar nadie. Pero tienes que abrir los ojos, darte cuenta que hay una conexión, aunque no haya una relación. Porque llega alguien que te va a completar, te va a dar ese 10 de copas. Asumir que es realmente una conexión de almas gemelas. Pero también darte cuenta que amorosamente, en relación amorosa, puedes evolucionar hacia otro lado, hacia otro camino. No por ello significa que tengas que odiar a esa alma gemela que apareció y ha desaparecido. Una cosa es la conexión, otra cosa es una relación amorosa. Puede ir junto, pero otras veces puede ir separado. En ese sentido, probablemente algunos esto lo veáis, lo entendáis, lo comprendáis, digáis: bien, ya lo he asumido. Perfecto y genial. Porque esto os va a hacer decidir. Os va a hacer decidir, tomar una decisión. Seguir con vuestra vida, evolucionar, avanzar. Si bien, cuidado también con ser quizás demasiado brusco o brusca con esta nueva relación que pueda venir. Con respecto a temas de almas, llamas, gemelas, que sé que veo que aquí más o menos ha aparecido un poquito a la palestra. Bien, terminando el tema de almas gemelas, de forma generalizada, el entorno, las personas, amistades, familiares, puede que se haya terminado una amistad, o que quizás una amistad se haya tenido que ir de vuestra vida por algún motivo, y os deis cuenta que son cosas del pasado que bien os llenaba mucho, os completaba, pero no podéis quedaros saturados. Porque viene alguien a mostraros que eso ya pasó. Vienen cosas nuevas. Hay que avanzar, hay que limpiar esta mente, hay que tomar decisiones para salir
de este formato del colgado, el no saber qué hacer, el no querer hacer, el no querer pensar, no querer proyectar. Así no te vas a quedar. Mabón viene a decirte que tienes un nuevo camino, el viejo se rompe, si no lo querías ver, lo vas a ver en poco. Empieza un nuevo camino, te da miedo, no tengas miedo, porque es un camino que, pese a que tiene incertidumbres, te va a hacer sentir bien, completo, pleno. También el quererte a ti mismo, a ti misma, sentir que, bueno, una cosa es estar solo y otra cosa es sentir la soledad. Tú puedes estar solo 3 tardes seguidas, pero no sentir la soledad, porque sabes qué hacer con tu tiempo, cómo invertir tu tiempo, en qué invertirlo. El aprender a amarte a ti mismo también, o el aprender a dedicar tu tiempo libre a cosas que sean productivas para ti. Chispa, chispa, esta mente... va a haber situaciones que la van a obligar a abandonar, melancolías, porque nos estamos aferrando a melancolías, y esto viene a hacer una limpieza. No tengas melancolía, abraza el presente, realmente no es tan malo, es bonito, simplemente es un presente que tienes que tener la mente más centrada, porque esta mente ha quedado muy bloqueada. Para ello hay que tomar una decisión de marchar, ir hacia otra orilla, pero con la precaución de no estar de mal humor porque nos hayamos dado cuenta que situaciones del pasado ya no van a volver. A veces pasa que la melancolía nos produce un mal humor porque querríamos que volviera, pero no se puede traer el pasado al presente y no es necesario, no es bueno. Esto nos puede producir quizás un poco de malestar, de mal humor, pero si sabemos equilibrar esto y abrazamos este 3 de bastos, lo que viene de nuevo, lo que está creciendo, lo que está floreciendo, nos centramos en nuestra mente, en desatascarla y en empezar a pensar qué proyectos queremos llevar a cabo, nos va a hacer sentir muy bien. Tanto si es con personas del trabajo, como si es con personas, amistades, nuevas personas, familiares que hacía un tiempo que no veíamos, que no por nada negativo, pero hacía un tiempo que no os veíais, que os hagan daros cuenta que os estáis quedando atorados en un pasado que no va a volver. Chispa. Hay que moverse, porque si te mueves y empiezas a realizar tus proyectos, te van a hacer sentir muy bien a ti mismo. Personas nuevas que también te pueden apretar en ese sentido, ¿no? Quizás en un principio digas, ¿quién es esta persona para decirme lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Pero es que esta persona, quizás su forma de ser es diferente a la tuya, está activa, y esa actitud hace que tú te actives, pero tienes esa contradicción. Ay, con lo bien que yo estaba ahí, en ese pasado, ay, con esa melancolía. Y esta persona, sin embargo, os saca de esa melancolía, os saca de esa mente colgada en esa melancolía y hace que os mováis. Vamos a sentir un poco de contradicción, porque decimos, ya no queremos lo del pasado porque no va a volver. Situaciones, cosas que no van a volver, lo que tengo por delante, puedo hacer 1000 cosas con ello, depende de mí cómo lo tome, suelto lo malo, abrazo lo bueno, aprovecho la situación para mí, pero por otro lado, ay, qué bien, estoy ahí llorando las penas por algo que ya no va a volver. Entonces el consejo es precaución con estar de mal humor, porque nos saquen de esa rutina mental. Hay que quedarse con lo aprendido, con lo bueno, con lo que hemos recogido, que es algo muy bueno, muy bien trabajado por uno mismo, y aceptar que otras cosas no son tan buenas y tienen que quedar en el pasado. Cambios de trabajo también,
cambio de rutinas también, que pueden hacer que muy bien por un lado, decir me siento genial, pero por el otro, me está costando un poco adaptarme a esta nueva rutina, a este nuevo horario, o me está costando adaptarme de nuevo a las clases, a este trabajo nuevo. Es un nuevo camino, como la lectura lunar decía, es un nuevo camino. Cuando se emprende algo nuevo son muchas incertidumbres, pero hay que ir hacia adelante. No podemos buscar que el camino sea fácil o que sepamos hacerlo todo al iniciar. No, eso es algo que se tiene que ir haciendo paso a paso. Por lo tanto, evitemos el caer en rutinas del pasado que ya no nos aportan nada, emociones del pasado que ya no nos aportan nada. Evitemos estar de este mal humor porque nos pueda costar un poco adaptarnos a esas nuevas situaciones, nuevas personas. Y abracemos lo bueno que nos queda, lo aprendido o lo adquirido. Y observemos qué llega de nuevo, que va a hacer que esta mente arranque. Si bien la reina de espadas en negativo es ese mal humor, en positivo también es activar las ideas, el activar la mente, que la mente empiece a calentar motores, a producir ideas, a producir proyecciones nuevas, diferentes, distintas a lo anterior. Todo lo viejo se rompe. Con este 5 de copas desaparece todo. Y esto es lo que nos queda. Sentirnos bien con lo conseguido. Tomar la decisión de ir a por más. Y activar esa mente para que se vaya desarrollando todo lo bueno. Y sin temor de lo que nos podamos encontrar por el camino. Porque son experiencias que nos ayudará a tener incluso más empuje a seguir ese camino nuevo. Sin temor. Que lo nuevo nos puede dar miedo, pero luego nos aporta muchísimas cosas buenas. Nos hace salir además también de esos atolladeros mentales pasados, que tenemos la mente en el pasado. Es bueno cuando vienen nuevos ciclos que nos obligan a redirigir nuestra mente al presente, al aquí y ahora, y qué querríamos en un futuro. También nos ayuda a traer el futuro al presente, trabajando como si ya lo tuviéramos y solventando todos los impedimentos que puedan venir. Vamos a ver para cada signo qué viene en esta nueva época. Me gusta muchísimo, de verdad. La lectura celta ha dado un poquito más de empuje a esa lectura lunar, que parecía un poquito, que dejaba tanta incógnita, tanta incertidumbre. Bueno, es por eso que me gusta hacer las lecturas celta, porque siempre dan mucha información, dan mucho aire, mucho frescor. Vale, el primer signo, el ciervo, que va del 24 de diciembre al 20 de enero. Ciervo, para ti. La tribu. Esta carta nos habla que para ti, ciervo, viene en camino una nueva familia, un nuevo grupo de amigos, un entorno, un número de personas nuevo a tu vida. Puede ser que recibas la noticia de ser padre, madre, o bien que recibas la noticia de ser abuelo, abuela, tío, tía, que tu familia crece, tu familia aumenta. Si bien no se da el nacimiento, te dan la noticia. O incluso que, con el tema de mascotas, el no esperar tener una mascota y que llegue a ti. Una mascota nueva a tu tribu. También nos habla de que este recogimiento al cual nos invita Mabón, para ti, ciervo, va a ser una celebración en la cual sí se note mucho este hecho, que te marque mucho a quién tienes a tu lado, quién está realmente cerca de ti, con quién realmente puedes contar.
El gato, del 21 de enero al 17 de febrero, los ciclos. Gato, sí vas a notar para ti que ha habido un antes y un después. Vas a decir, he cambiado de golpe y porrazo de ciclo y yo no me he enterado. Y ahora que abro los ojos, ahora que estoy en el trabajo, ahora voy y me doy cuenta de que es que es otro ambiente, otro aire, otra situación muy distinta. Va a ser un cambio de ciclo para ti bastante, un salto, va a ser como un salto cuántico para ti este final de año celta, para ti es realmente dejar atrás y realmente emprender. También necesitas empezar con un nuevo ciclo, es como necesitar aire, frescura, renovación en tu vida. Serpiente, del 18 de febrero al 17 de marzo, para ser justo. Serpiente, para ti en esta celebración de Mabón, en estos días hasta llegar a Samaín, sí que vas a notar qué es lo que dejas atrás realmente. Porque quizás no te estabas dando cuenta y le estabas dando más a quien realmente no se lo merecía, o le estabas prestando demasiado tiempo, demasiada atención a cosas, situaciones que no lo merecían. Y ahora viene esta época para mostrarte qué es lo que sí realmente te merece la alegría. Vamos a cambiar la palabra. Y vas a hacer ese cambio, ese dos de espadas en ti, serpiente, lo vas a tener muy marcado. Vas a empezar a equilibrar las cosas, a tomar buenas decisiones. Zorro, del 18 de marzo al 14 de abril. Arriésgate. Zorro, si tenías alguna duda con respecto a una decisión, alguna toma de decisión, firmar algún contrato, firmar algún convenio, algún tema de papeleo, ahora es el momento para hacerlo. Si había algo que realmente te estaba pesando mucho, no sabías si dejarlo atrás, ahora es el momento idóneo de decir, ahora o nunca. Hazlo, porque lo que hagas, sea, lo que vayas a hacer en esta época, no te vas a arrepentir. Toro, del 15 de abril al 12 de mayo. ¿Por qué? Bueno, Toro, aquí tú vas a tener un poquito... Te va a costar un poquito, muy similar a Tauro. Vas a estar un poquito en cabezonería de por qué pasó esto, por qué pasó aquello, por qué pasó lo otro. Bueno, esta época, este ciclo viene a darte respuestas de cosas, de situaciones del pasado, y esas respuestas se te van a dar para que puedas soltarlo. Se te van a dar respuestas a preguntas que hacía tiempo que te hacías y no eran respondidas. Vas a averiguar cosas que te tenían ahí atorado y las respuestas van a ayudarte mucho a que puedas soltar. Caballito de mar, del 13 de mayo al 9 de junio, a rajatabla. Caballito de mar, tú tienes decidido y tienes muy claro que las decisiones que vayas a tomar, lo que vayas a hacer, lo que vayas a emprender, se tiene que hacer sí o sí. Ni nada ni nadie va a turbar lo que tú ya tienes en mente. Tú has empezado a crearte unas costumbres o una nueva vida, una nueva forma de ser, de hacer, de pensar, y no vas a permitir que nadie te lo cambie. Evidentemente, si es en positivo, genial. Si ha quedado algo del pasado que no sea positivo, es momento de soltarlo. Porque lo que conformes ahora va a seguir siendo así durante un tiempo. Entonces, si has hecho cambios positivos, sigue así. Si has tomado decisiones, has tomado determinaciones, sigue con ello. No lo cambies. Si todo es en positivo, a centrarte en ti, en mejorar,
Sigue así, que nada ni nadie te cambie ni te turbe el tema. Salmón, del 5 de... Perdón, no. Pájaro reyezuelo, del 10 de junio al 7 de julio. La historia interminable. Aquí te vas a dar cuenta, pájaro reyezuelo, que probablemente hayas estado muy atorado en pensamientos cíclicos, constantes, no, dejo esto, cambio esto, soluciono esto, y a los 5 minutos cambiar otra vez de nuevo de pensamiento, porque temes soltar el pasado o temes soltar costumbres. Y se está haciendo, como dice la carta, la historia interminable. Esta carta viene a decirte que cuidado con lo que es tóxico, negativo, vicioso, ¿vale? Es el momento, la situación, la época idónea para soltar malos vicios, malos hábitos, incluso de pensamiento. No tiene por qué ser solo de drogas o no. Incluso malos hábitos que podamos tener de costumbres de pensamiento. Es el momento de empezar a cambiar la forma de pensar, de actuar. Lo que se haga en estos días hasta Samhain son cosas que van a quedar para este nuevo año. Es momento de soltar, es la segunda cosecha. Pero va seguida de llamas. Por lo tanto, lo que es bueno, que siga así. Pero lo que es malo, empieza a cuestionarte si es necesario seguir con la misma historia, Vale. Caballo. Del 8 de julio al 4 de agosto. La sinfonía inacabada, sigues igual tú también. Es muy similar al pájaro rayezuelo. Caballo. Hay una historia que siguen contándote el mismo cuento, la misma mentira. Tú ya sospechas que es una mentira. Y esto tienes que empezar a cortarlo ya. Mentiras, engaños, que tú ya te has dado cuenta que están ahí. No permitas que sigan ahí. Corta con ello. Pero al igual que en todo este tiempo, si has conseguido una buena amistad o algo que sea duradero, una relación que veas que puede ser duradera, permítete que siga y que continúe. Si hay mentiras por en medio de lo que sea, del tema que sea, es momento de terminar con ello. Pero si es algo bueno y positivo, es momento de reforzar para que tenga continuidad. Salmón, del 5 de agosto al 1 de septiembre. Una mano amiga. Si estabas pasando por una situación de soledad, lo que yo decía, el acostumbrarse a estar solo, una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Vas a tener en este momento una amistad que te va a ayudar a quizás aprender, o más bien dicho, ayudarte en esos momentos que te sientas solo o sola. Si eres una persona que estabas llevando mal la soledad, y para ti no era una soledad adquirida sino una soledad impuesta, ya se va terminando esto. Empiezan a aparecer amistades o personas con las cuales realmente puedes contar. Cuando los necesites, realmente ahí los vas a tener. Cisne, del 2 de septiembre al 29 de septiembre. Hacia el mar. Cisne y hacia el mar, curioso. Dale a tu mente la oportunidad de desatorar lo del pasado.
dar a tu mente la oportunidad de tomar esa buena decisión. Ese dos de espadas viene encauzado con esas buenas ideas que trae la reina de espadas de forma positiva. Mira hacia adelante, mira hacia el futuro, con confianza. Lo que te viene es un subidón de autoestima muy bueno. Ver que hay muchísimo más. Ver que hay todo un mar para ti que te puede proporcionar un camino en el cual te puedas encontrar sorpresas muy gratas, aunque así al principio o al momento no lo puedas ver. Pero es una buena época para ti porque va a hacer que, si deseabas soltar esa melancolía o ese el extrañar, echar de menos, ahora eso se rompe totalmente para ti y vas a poder mirar hacia adelante sin volver a preocuparte o sin volver a tener esa melancolía. Esto es muy, muy, muy bueno también. La mariposa del 30 de septiembre al 27 de octubre. Corta madera. Bueno, vas a ser muy radical, mariposa, vas a decir, hasta aquí ya no más. Vas a tener contundencia. Vas a limpiar esa mente. Vas a decir, ese colgado, la mente colgada, ya más, no, basta. Casi de una forma impositiva, prácticamente te lo vas a imponer. Vas a decir, no, basta, se acabó. Ese dos de espadas de una forma muy radical. Ojo, que aquí sí que se te puede representar la reina de espadas de forma negativa. Pero van a haber cosas que vas a decir, ya no lo permito más, basta, se acabó, te guste o no, voy a barrer para afuera. Voy a barrer para afuera, fijaos, como una escoba. Barro hacia afuera, limpio todo y se acabó. Y no me voy a preocupar más. El que quiera seguir con la historia, que siga, yo no. Pero cuidado con tener arranques de mal humor o explosiones de ira. Simplemente, si tienes que cortar, corta. Perfecto que lo tengas claro. Simplemente evita el mal rollo, las discusiones. Lobo. Del 28 de octubre al 24 de noviembre. El mensaje en una botella. Bueno, aquí sí que te viene para ti, Lobo, un comentario, una información, una situación que va a hacer que tomes la determinación de romper esa melancolía. Si echabas de menos a alguien, te va a llegar una información que va a hacer que dejes de echarla de menos. Bien sea en positivo, porque esa persona quizás se comunique contigo, vuelva. No tiene por qué ser tema de ex o de pareja, También puede ser trabajo, recuperar un trabajo o que os llamen para un trabajo. Pero hay una información por ahí que es interesante que la tengáis, que no la obviéis. Con respecto a tema de ex o de alguien a quien queréis mucho, pero que teníais una expectativa elevada, puede que os llegue una información que no os guste nada y digáis, elimino las expectativas. Para la próxima, sustituiré las expectativas por las perspectivas. Porque luego pasa lo que pasa. También os puede venir una información que os guste, que os pueda ayudar, Muy bueno. Y por último, Halcón. El 13º signo del zodiaco celta. El halcón. Del 25 de noviembre al 23 de diciembre. Respira. Para ti va a ser decir, bien, por fin. Por fin recojo el fruto de todo lo trabajado. Por fin llega mi recompensa. Por fin llega el merecimiento. Por fin llega lo que yo quería, lo que yo deseaba. O por fin se han aclarado las cosas. Puedo estar tranquilo, tranquila. He conseguido lo que quería o he conseguido llegar al punto que quería.
que deseaba. Ya puedo estar tranquilo, tranquila, puedo respirar, puedo estar bien. Empiezo este nuevo ciclo, empiezo esta etapa, empiezo esta etapa de terminar este año celta de una forma relajada, sosegada. Si había algo que te estaba apretando, que te estaba apurando, que te estaba amargando la vida, la existencia, se termina. Para ti va a ser un descanso, halcón. Bueno, amigos, amigas, valientes zen. Hasta aquí la lectura celta, espero que os haya gustado. Y bueno, como os digo siempre, que sois maravillosos y que se os quiere mucho, ¿sí? Nos vemos en la próxima lectura. Un gran abrazo.